Saludos amigos, esta es una entrega más de su programa Pinceladas y Comentarios. Voy a analizar rápidamente lo que ha hecho Estados Unidos ofertando 15 millones de dólares por la cabeza de Nicolás Maduro. Mi parecer sobre esta oferta. Suscríbete, dale like y comparte, pero coméntame este video, para que analicemos juntos en los comentarios. Bien. Vamos a iniciar diciendo que la dictadura de Maduro prácticamente se ve que está llegando a su final. Ha sido un abuso cuando los venezolanos que han emigrado de ese país, luego de esperar el tiempo que tienen en esos países, incluyendo lo que tenemos aquí, y ver el momento de las elecciones que llegó y decir, bueno, hoy es el día para ser libres. De repente bloquean a la mayoría de esos nacionales venezolanos para que no puedan votar. Aparte de eso, cuando la dictadura se ve que está ya derrotada, María Corina Machado, que era la ganadora en ese momento, líder de la oposición, Nicolás Maduro le fabrica supuestos cargos criminales para que ésta no pueda presentarse como presidenta, porque la Constitución de Venezuela prohíbe que quien tenga cargos criminales no pueda aspirar. Pero le fabricaron esos cargos y no se vio otra salida más que María Corina Machado proclamar a Edmundo González como candidato. Bueno, ya te debieron la muestra. Edmundo González, de manera arrolladora, gana las elecciones y monitorean las actas de cerca, ¿verdad que sí? Monitorean las actas de cerca y van guardando esos resultados para tenerlo preparado, porque saben que la dictadura no va a aceptar una pérdida. Entonces, cuando estaban los resultados ya escaneados los QR, un 70, un 60 a 1.30 y algo, 1.20 y algo de por ciento, automáticamente la Comisión Electoral, por presiones de Maduro y de la dictadura, lo presiona rápidamente ganador, para que entiendan que ni siquiera se da a conocer oficialmente esos resultados que tiene la oposición, que son los ganadores. Bueno, luego de eso, ya ustedes han visto las protestas que tienen los venezolanos, que yo diría que deberían seguir protestando hasta que haya un resultado o hasta que haya una renuncia o que cese la dictadura. Si hay que durar un mes, dos meses protestando, se va a perder mucha sangre, lamentablemente. Muchos ciudadanos buenos van a perder su vida por su país, que tiene que quedar en la historia. Entonces, Estados Unidos, frente a todo esto, oferta 15 millones de dólares por la cabeza de Maduro. Aquí es que vengo con el análisis fuerte y con la recomendación. Estos 15 millones de dólares no es nada más y nada menos que haciéndole pensar a los militares que están cerca que actúen con él. Militar estadounidense del anillo de Maduro, que yo sé que quizá todos no están contentos, porque los policías, el segundo día cuando fueron a protesta, que lo mandaban a reprimir a la ciudadanía, los policías muchos se aliaron a la población, porque también están pasando hambre por la dictadura. Entonces, esos militares que están cerca, que también yo sé que tiene muchos que no quieren saber de Maduro, militar, ármese de valor, arme su equipito de generales, de coroneles, armen su equipo y saquen ese hombre de ahí, entréguenlo. Sáquenlo como sea, para que se pierdan 10, 15, 20, 30 vidas de ciudadanos venezolanos, que se pierda la de Maduro, porque es un criminal. Y hacer eso, perpetuarse en el poder de la manera que lo está haciendo, como están estos tiempos ahora, muy modernos, es un abuso a la Constitución, a los ciudadanos de su país, al mundo, es una humillación. Cortarle el agua y la luz a las embajadas, que no le corresponden a él la embajada son gobiernos que representan su nación en una nación extranjera. No tiene que ver con eso, si esos no se han metido con él, no han opinado nada. Cortarle el agua y la luz, es decir, no quiero a nadie aquí. Se van todos los extranjeros
que voy a acabar con los pocos venezolanos que quedan. Es lo que está diciendo. Entonces, usted, militar venezolano, coronel, general venezolano, hagan un equipito, gánense ustedes esos 15 millones de dólares. Estados Unidos lo va a apoyar. Estados Unidos, luego de cometer la entrega de Maduro, sea como sea, le va a dar asilo político. Se lo va a dar. Y lo va a apoyar para que en el futuro, no muy lejano, usted sea un héroe nacional. Para que usted sea presidente de la República. Estados Unidos lo va a apoyar. Es más, Estados Unidos lo va a apoyar en todo lo que usted haga. Con tal de que usted entregue a Maduro. Y usted va a quedar en la historia. ¿Como quién? Como el militar que salvó a Venezuela de 25 años de dictadura. Usted quizá no tiene una carrera militar notable, porque usted es uno de los que no suena mucho, pero que está en el círculo. Esta es su oportunidad. Acepten esos 15 millones de dólares y entreguen ese hombre. Y usted o ustedes van a ser héroes nacionales y van a estar en la historia de Venezuela y en la historia de su país. Se va a acabar el hambre con eso que ustedes hagan. Se va a acabar el hambre, la miseria. Y Venezuela va a ser el país que una vez fue. Estados Unidos lo va a apoyar con todo. Y recuerden lo más apetecible. Si cooperan con Estados Unidos, yo entiendo que mañana usted puede ser presidente de Venezuela por esa acción heroica que usted hiciera en caso de que aceptara los 15 millones de dólares que ofrece Estados Unidos. Este es mi análisis, esperando que prontamente Venezuela vuelva a su normalidad. Desde República Dominicana, pinceladas y comentarios. Coméntame este video y compártelo también. Muchas gracias.